Este jueves 12 de enero inicia el censo de adultos mayores en situación de pobreza. La Secretaría Técnica de Planificación será la encargada de realizar el conteo para incluir a más adultos al programa de pensión alimentaria. Esta vez, el censo incluye a los distritos de Lambaré y Ñemby en Central y Concepción con 8 distritos más. Pueden acceder al programa de pensión alimentaria todos los ciudadanos con más de 65 años de edad nacidos en Paraguay que se encuentren en situación de pobreza y no reciban otras pensiones. Los interesados tendrán que esperar en sus respectivos hogares a la visita de los censistas. Para La Nación, soy Daniela Espinosa.